Era la primavera de 1875. Me dirigía hacia el oeste desde Laramie cuando vi por primera vez el valle de Jeremy Roddock. Si alguna vez tuvo otro nombre, nunca lo supe. Y lo mismo hubiera dado. Siempre fue el valle de Jeremy Roddock. A los caballos de la región se les llamaba caballos Roddock. Y cuando ahorcaban a un ladrón de caballos, aquello era la justicia del señor Roddock. Yo era un muchacho. Cuando salí de él, había dejado de serlo. Había aprendido que los hombres morían con facilidad y lo que hacían para no morir con facilidad. Había aprendido lo que era ser cruel y cómo no serlo, lo que es el amor y lo que no lo es. Así fue como empezó todo. Así empecé a hacerme hombre en el Valle de Rodo. Esto es lo que se llama llegar a tiempo. Solo que no deberías aparecer cuando hay tiros hasta que no sepas quién es quién. No lo sé todavía. Yo soy Jeremy Roddock. Eso no me dice nada. El dueño de estas tierras y los caballos que contienen. Volvía a mi casa desde Cheyenne cuando vi a un par de ladrones de caballos. Y solo he sacado un balazo en la espalda. Ven, échame una mano. Tenemos que ir tras ellos. ¿Con un caballo para los dos y usted medio muerto? Deja vivo a un buitre y te comerá hasta los huesos. Suéltame el brazo izquierdo. No me toques el brazo izquierdo. Ayúdame a montar. Sí, y le llevaré a su casa. Y nada más que allí. Tienes demasiada labia para lo joven que eres. Dirígete a Big Spring. No sé dónde está Big Spring. ¿De dónde eres tú, muchacho? De Pensilvania. ¿Pensilvania? ¿Y tus padres saben lo lejos que estás de tu casa? Oiga, señor, estoy dispuesto a ayudarle, pero no tengo por qué aguantar insultos. De acuerdo. Dirígete al oeste y ya me pensaré lo de los insultos. Con caballos, mujeres y whisky. No hay cosa mejor que la vida. ¿Cómo te llamas, chico? Steve Miller. ¿Y de dónde eres? Ya se lo he dicho, amigo. Tengo que estarte agradecido, ¿sabes? Pero no lo estropees. ¿Qué has venido a hacer aquí? Estoy buscando trabajo. ¿Qué trabajo? En mi pueblo trabajaba en la tienda. En la tienda. ¿Entiendes algo de caballos? No mucho. Pero aprendo enseguida. Si no, conmigo no cuentes. La primera lección es esta. El caballo es el esclavo del hombre, pero trátalo como esclavo y no serás un hombre. ¿Te acordarás? Sí, señor. ¿Por qué no mataste a esos cuatreros? Yo solo he matado ardillas en mi vida. Ay, verás cuando diga que me ha salvado un tendero. Amor a la luz de la luna caminando. ¡Señor Rodo! ¡Señor Rodo! ¿Qué? ¿No está lista esa navaja, muchacho? Todavía no. Como no me saques este plomo del cuerpo, dentro de 24 horas estoy fiambre. Y todavía no quiero morirme. Aún tengo que pasar muchos buenos momentos. No dolerá mucho, no temas. A mí, desde luego que no, pero no quiero dejarlo inválido. Es la primera vez que hago esto. ¿Alguna vez has sacado el corazón de una manzana? Sí. Adelante, pues. Yo soy la manzana. ¡Ay, qué hermosa es la vida! ¡Qué hermosa es la vida! Buen whisky, caballos y una mujer para las noches que te
encuentre solito. ¿Qué? ¿Cómo te sientes, hijo? Estoy perfectamente. No te vayas a desmayar encima de mí, pedazo de gallina. Ya estoy bien. Señor Rodo. Señor Rodo, alguien viene. Señor Rodo. Apártate del fuego, muchacho. Apártate del fuego. Es Whitey. Bájalo. ¿Indios? No, ya no hay indios por estos parajes. Nunca había visto un muerto hasta ahora. Era un buen hombre. Y le gustaban mucho los caballos. Han sido los mismos que me atacaron a mí. Haz guardia una hora y luego yo te relevaré. En cuanto se haga de día, saldremos a buscar a su asesino. Nos pasamos mediodía buscando a los dos hombres que habían matado a Whitey. Pero perdimos sus huellas cerca del Valle de la Yegua. Recréate la vista, muchacho. Todos son caballos de Rodo. Fíjate bien en los potrillos. Pronto se les destetará y ya nunca volverán a ser tan bonitos, ni tan naturales. Dentro de unos años estarán listos para la doma, como ese grupo de allí. Empecé hace 20 años, con una yegua india y un caballo jaño. Los crié, los alimenté, los vendí, hice todo menos amamantarlos. Y ahora no puedo contar los que tengo. Tuve un socio una vez, pero esa es otra historia. Ahora son míos hasta que los vendan. Y cuando se van, se llevan algo de mí. ¿Eh? Señor Roddock, ese es el caballo de Whitey. Le mataron. ¿Falta algún caballo? No los hemos contado. Pues contadlos. Repasad todos los grupos, incluido el que está en Dover el Valle. ¿Qué esperáis? Bien, señor. ¡Ya! Shorty! ¿Está Mac? En el barracón, señor Roddock. Tom, dile a McNulty que quiero verle. Sí, jefe. Mac, jefe te llama. ¿Qué ha estado haciendo en Cheyenne? ¿Luchar con un puma? No, precisamente con un puma. Y no me gusta que te afeites en pleno día. ¿Qué clase de capataz eres tú? Uno que no está dispuesto a aguantar que le den lecciones constantemente. ¿Por qué sigues aquí? Por $40 al mes y la comida. ¿Sabes? Todavía no te tengo muy claro, McNulty. Das la impresión de alguien con muchas ideas, todas poco brillantes y ninguna honorable. Sí, ¿eh? ¡Cookie! ¡Joe! ¿A dónde vas? El señor Roddock dice que hay trabajo para ti si quieres quedarte. ¿Qué pasa? ¿No quieres? Sí. Sí, claro que quiero.
Tienes hambre, ¿verdad? No he comido hace 2 días. Ven conmigo. Siéntate ahí. ¿Por qué me miras así? ¿Te parece raro que haya una mujer aquí? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? No, nada, nada. Pues entonces no sé por qué pones esa cara. Anda, dedícate a comer. Espero que te guste. El señor Roddock me ha dicho que eres de... A ver si me acuerdo. Pensilvania. Oh, sí, Pensilvania. Y que no distingues un caballo salvaje de una bañera. No, señora, pero yo aprendo muy deprisa. ¿Tanto interés tienes por quedarte? Nada me gustaría más que ser un vaquero. Por aquí les llamamos cowboys. Dice que le salvaste la vida. Sí, es que hubo suerte y llegué a tiempo. Y que le admiró mucho cómo le sacaste la bala. No fue tan difícil, señora. Y que tuviste tanto miedo que casi te desmayas. Mira, ya que vas a trabajar aquí, espero que no me mientas. Y come. Te he ofendido, ¿verdad? No, no tiene importancia. ¿Cómo es que un muchacho como tú deja la ciudad y abandona todo lo que tiene por ser un vaquero? Si crees que es un trabajo bonito, estás equivocado. En primer lugar, señora, no tengo por qué darle explicaciones. Y en segundo lugar, no soy ningún muchacho. Me pareció que olía a café caliente. Me encanta el café caliente. Puede que en el barracón, no aquí dentro. Se está mejor aquí. McNulty, Steve Miller. Hola. ¿El jefe está dormido? ¿Por qué? Boldy y Abe han llegado ya. El sector este está vacío. Los han robado todos. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Yo se lo diré. Me gustaría ver su cara. Es todo un espectáculo cuando le entra la fiebre de ahorcar. ¡No! El toro bravo. ¿De dónde eres, Steve? De muy lejos. Sí, no tienes aspecto de vaquero. No lo soy, pero tengo que comer. Caramba, eso te convierte en socio del mayor club del mundo. Pero en realidad no importa mucho. Ahí tienes, por ejemplo, a Roddock. Es un hombre muy rico. ¿Crees que eso me hace admirarle más? Pues no. No tiene esos caballos porque sea más listo, sino porque llegó aquí antes. ¿Qué es la fiebre de ahorcar, señor McNulty? Ahorcar hombres. Por muy ladrones que sean, sin juicio ni jurado. Enfermedad que... puede ser mortal. ¿Ese crío no sabe comer solo? Hace 2 semanas que no te veo. ¡Quítate ese cigarrillo de la boca! Ya no tocas el piano en un tugurio de mala muerte. La primera vez que me viste, estaba fumando. En un tugurio de mala muerte. Dijiste que te encantaba. Dijiste que me hacía muy sexy. ¿Quieres que cambie ahora? No. Me gusta sexy. Sí, ya decía yo. Tú tampoco quieres cambiar, ¿no? No. Me voy. Quédate un ratito. Buenas noches. Tráeme otra botella. No me voy a dormir aún. Pero no te duele la espalda. Claro, pero solo cuando duermo. Tráeme otra botella. Se aprende con la experiencia. Yo te echaré una mano. ¿Te ha dicho si quiere que haga algo? ¿Has terminado? Sí, señora. Por favor, lleva los platos al pozo y frígalos. Claro. No le he dicho lo de los caballos. ¿No crees que se lo puedo decir mañana? ¿Le tienes miedo cuando sale dispuesto a ahorcar gente? ¿Cuánto le vas a poder aguantar? No me toques. Conmigo serías dueña de ti misma. Tendrías lo que quisieras. No quisiste hacerme caso en Cheyenne. Mac, tú no haces más que meterte en líos. Está visto que no lo entiendes. No se piensa casar contigo. No te quiere. Vete, márchate de aquí. ¿Qué sacas de todo esto? ¿Por qué sigues aquí? Porque quiero estar aquí. Cuando estaba sola y enferma y necesité refugio, me dijo que podía vivir aquí sin ponerme condiciones. Era libre y sigo siéndolo. Muy bien. Y gracias por el café. Joe, ¿y esa botella que me ibas a traer a la cama? Un momento, Jeremy, vuelve a la cama. ¿Ha vuelto Baldi?
No, aún no ha venido. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a tomar una taza de café. Oye, tú eres nuevo aquí. Y a lo mejor no lo sabes. Hay una cafetera hirviendo toda la noche en el barracón. ¿Igual de bueno? Igual de bueno. Y más abundante. Bien, lo tendré presente. Sí. Buenas noches. Ten, mi gran amigo, mi amigo impaciente. ¿Le conociste en Cheyenne? Oye, ¿a qué vienen esas preguntas? Sí, dejémoslo. No viniste al mundo el día que te conocí. Y la verdad es que me alegro. ¿Todo bien, Steve? Bien. ¿Has comido bastante? Sí. ¿No te han enseñado a decir gracias? Seguro que usted ha sido maestra de escuela. No he pisado una escuela en mi vida. Pero mi padre era maestro. Y yo fui su mejor alumna. Sabía francés, alemán, latín y un poco de inglés cuando tenía 16 años. Buenas noches, Steve. Buenas noches. Y gracias, señora. No me gusta que me llamen señora. Es difícil de complacerla, señora Roddock. Tampoco me llamo así. Soy Yocasta Constantín, señorita Constantín. Y soy griega. Pero puedes llamarme Joe. De acuerdo. Joe. Steve. Si necesitas ayuda o... En fin, que nadie te robe tu ingenuidad. Un hombre que tuvo que cortar un kilómetro de árboles para traer este piano no debía desentonar a estas alturas. Toca tú, Joe. No, es tarde y estás cansado. Vamos, Joe, sé buena. Toca un poquito. Estabas tocando y cantando esto la primera vez que te vi. Tú no me viste a mí, te vi yo a ti. Aquí suena mejor. ¡Oh! Se me olvidaba. Tengo un regalo para ti. A ver, extiende la mano. Oh, Jeremy, me encantan. Son preciosos. Ya pueden. Tuve que pagar 2 yeguas y 1 semental por ellos. Por favor, no tienes por qué comprarme nada. ¿Y por qué no te voy a poder comprar cosas? Jeremy, me quedaré aquí siempre que quieras tenerme. Di eso otra vez. Siempre que quieras tenerme. Me gusta oírtelo decir. Aunque sé que habrá un día en que esto se quedará pequeño para ti y él. Y querrás marcharte. No me marcharé. Andrebunti Naga. Muchacho, ¿no tendrás por casualidad uno de esos catálogos de compra por correo? No, no tengo. Me ha dicho un amigo que este año traían fotos de mujeres en corsé. Tú eres de ideas fijas. Y por eso nunca llegarás a ninguna parte. No he visto una mujer aparte de Yocasta en 8 meses. Y tú cada día estás más feo.
¿Por qué no te callas mientras ella toca el piano? Oye, ¿no irás a quitarte la camisa? Sí, ¿por qué? Porque este es el hogar, dulce hogar de las tórtolas tejanas. ¿Tórtolas tejanas? Pulgas. Corsés. Así no hay quien se haga rico. Alcatre. ¡Desayuno! 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 Steve, aquí hay que volar cuando llaman a comer. El desayuno no espera. Y nosotros tampoco. Buenos días, Joe. ¿Se lo has dicho? Sí. Y se ha puesto furioso. Ahora ya no hay forma de pararle. Ahora mismo salgo. Volveré dentro de 1 o 2 días. Vamos, mujer, anímate. ¿Qué te pasa? Parece que te ha pisado una mula. No me pasa nada. Pero a ti sí que te pasa. Jeremy, por favor, no te vayas. Lo siento. Tengo que irme. ¿Significa algo para ti que yo te lo ruegue? Joe, sabes que eres para mí la persona que me importa más que nadie en el mundo. Pero no puedo hacer lo que me pides. Vivimos alejados del mundo. A cientos de kilómetros de un lugar civilizado. Donde la única ley es la mía. Desde que llegué aquí, esto no te lo he dicho. Me han robado, acosado, atacado y perseguido por todas partes. Ahora han matado a uno de mis hombres. Si encuentro mis caballos, encuentro al asesino. Y si encuentro al asesino, lo ahorco. Tengo que cumplir mi propia ley, Joe. Una ley que me ha permitido ser dueño de la mitad de los caballos del oeste. Hasta luego, Joe. Si vieras el daño que eso te hace, Jeremy. Eres otro. Te enferma. Te da la fiebre de la horca. ¿Quién te ha dicho lo de la fiebre de la horca? Yo llevaba aquí solo unos días cuando cogiste a un cuatrero y le ahorcaste. Me había robado 10 caballos. Sí, pero ahorcarle, ¿de qué te sirvió? Él murió y algo murió en ti. Tú no eres la ley. ¡Soy la única ley que tengo! Así que... si piensas que esto no es para ti. He vivido solo mucho tiempo, Joe. Encontramos las huellas de los que mataron a Waity y le seguimos todo el día. El señor Roddock no apartaba la vista de las huellas. No nos deteníamos nunca. No dejaba que descansaran los caballos. Ni siquiera cuando se levantó el viento y borró las huellas, se dio por vencido. Siguió adelante. Siempre adelante. No consigo ver nada. No les encontraremos nunca. Vamos a seguir. Yo diré cuándo nos volveremos. Vamos. ¿Qué? ¿Ves algo? De aquí no pasamos. Tenemos que ir a un último lugar. Le pagaré $10 a cada uno. ¿Qué lugar es ese? El rancho de Peterson, mi antiguo socio. Nos dará una calurosa bienvenida. No me tiene mucho afecto. Debes saber que no eres bien recibido.
Me han robado unos caballos. Roddock, ¿por qué no te marchas? Siempre que buscas ladrones y no los encuentras, terminas aquí. ¿No te cansa este juego? ¡Sal de mis tierras! ¡Ya he oído a mi padre! ¡Fuera! Mira abajo. Yo te enseñé a distinguir entre el culo y la cabeza de un caballo. Te recogí cuando te tiraban. Te limpiaba las lágrimas y te sonaba los mocos. No te hagas ahora el hombrecito. ¿Por qué ha venido aquí? Porque mis caballos estaban aquí la última vez. No, lo que hubiera aquí era de mi padre. Roddock, por favor. Ya te han hecho creer esa patraña, ¿verdad? Que yo le robé lo que le pertenecía. Bien. Pues te mentía entonces y te miente ahora. Roddock, vete Roddock, de aquí. Si no te vas, te mataré. No me matarás. Te faltan agallas para hacerlo. Estoy muy cansado, Peterson. Muy cansado y muy furioso. Si sabes algo de mis caballos, dímelo. Y me los llevaré y lo olvidaré como la última vez. Pero si no me lo dices y los has robado, te ahorcaré en cuanto tenga la prueba. Han matado a uno de mis hombres. Ya no se trata solo de caballos. Roddock, por última vez. No vuelvas. No me dijiste que murió un hombre. Yo no le maté. No, señora, no fue él. Yo le maté. Y siento que no fuera Roddock. Empezaste con uno. Luego otro. Luego vinieron estos hombres. Y ahora un asesinato. Él no ha asesinado a nadie. Ustedes ya no hacen falta aquí. Seguiremos aquí. Hasta que nos llevemos los caballos a Utah. Sí, cuando Roddock se haya calmado un poco. Papá, dijiste que los habías encontrado. Dijiste que eran caballos salvajes. Verás, Lars, yo... ¿Joe? ¡Cocinero! ¿Dónde está Joe? ¿Se ha marchado? No, está en el pajar. Ha parido la yegua. Yo ayudé a la señorita Joe. Ah. Está de un humor de perros. No sé cuándo está peor, cuando los cuelga o cuando no los cuelga. ¿No los habéis encontrado? No. Y Roddock está furioso. Joe, ese hombre no es para ti. Vaya, Joe. Creo que has estado de parto. Hice de comadrona con Johnny. ¿Macho o hembra? No lo sé. ¿Una mujer que no es curiosa? ¿Cómo te encuentras, Jeremy? Nada como un buen trago para ponerse en forma. Te eché de menos. Yo también a ti. Te dije cosas desagradables antes de irme. Y yo te las dije a ti. Joe, cuando estemos tú y yo solos en la casa... y esa puerta esté cerrada, no pensemos en lo que ocurre fuera. ¿Vas a irte otra vez? A eso me refería. No quiero que pensemos en ello. Lo intentaré. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, caballo! ¡Oh! ¡No tengáis prisa! ¡Id poco a poco! ¡Una buena doma necesita su tiempo! ¡Quédate ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Caballo! ¡Arriba! ¡Suelta! ¡Caballo! ¡Tira fuerte! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Suelta más las riendas, Steve! ¡Suelta más las riendas! ¡O no te harás con ellos! ¿A qué estás esperando? ¿Te da miedo caerte? ¡Boldy! Si el tico no sirve, que lo deje. El señor Roddock está hecho una fiera últimamente. No me extraña. ¿Hasta cuándo lo seguirá buscando? Sigue creyendo que puede encontrar el rastro. Está como un lobo en luna llena. Thank you.
Buenas tardes, señorita. Hola, Young. Buenas tardes. Señorita Joe, está muy guapa con ese traje. ¿Te sigue gustando trabajar, Steve? A mí sí, pero el señor Rodo no sé si está muy contento. Oh, sí, me ha dicho que aprendes deprisa. No ha dicho nada de eso, pero es muy amable al inventárselo. Buenos días. Buenos días, señorita. Calma. El señor Roddock tiene buena vista y dedos rápidos. Bueno, me voy a hacer la guardia nocturna. Es el trabajo que me gusta menos. Pienso que cada árbol oculta un cuatrero dispuesto a todo. Por ejemplo, a pegarme un tiro. Te he dicho que me dejes en paz. Pídeme lo que quieras, Joe. Lo que sea, lo que sea. Déjame en paz. Perdona, Joe. Ven, precioso. Así no me interesa. Anda, yo te respeto. No me gusta que McNulty esté en el pajar. El pobre Steve está ahí comido por los celos. Por si no os habéis dado cuenta, el señor Roddock. Hola, patrón. Hola. ¿Ha habido suerte? No es cuestión de suerte. Hola, jefe. Recoge tus cosas, McNulty, y estás despedido. Te enviaré la paga a Cheyenne por correo. ¿Por qué me despido? Te irás inmediatamente. Es sencillo. Si me despiden, me gusta saber por qué. Explíquemelo. Soy el mejor de sus hombres. Entiendo los caballos, cumplo con mi obligación. O... puede que al jefe le dé miedo tenerme cerca por si acaso su novia... Largo, McNulty, o te parto la cabeza. Oh, tranquilo, Roddock. No me gusta pegarle a un hombre que... No te preocupes. Yo hago juego sucio. Vaya de mis tierras en cuanto pueda moverse. Tú te enamoraste de ella la primera noche. Eso no importa. Es la novia del señor Roddock. Despídeme de la novia del señor Roddock. Bueno, adiós, Steve. Adiós, Mark. Vaya, buenas noches, señor Roddock. La sopa está caliente. ¿Tienes ganas de comer? Me comería un buey. Estoy muy contento. He despedido a McNulty. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? La silla de montar estaba un poco grande. Pero he de reconocer una cosa. Tenía buena mano con los caballos. ¿Joe?
Quiero saber la verdad. ¿Le conociste en Cheyenne? Un día me dijiste que te alegrabas de que no hubiese nacido ayer. Bueno, pues no nací ayer, pero él nunca fue nada para mí. Y me alegro de que se vaya. Una vez me dijiste que te quedarías aquí hasta... Bueno, mientras quisiera tenerte. ¿Has cambiado de opinión? Oh, Jeremy, sé que puedo irme si quiero. Cuando vine aquí, estaba cansada y enferma. Solo pensaba quedarme una temporada. Pero te conocí mejor. Me hiciste sentir que esta era mi casa, que al fin tenía un hogar. No se me ocurre otra palabra mejor. Mi hogar. Ahora es verano y me he curado. Pero no quiero irme. Y tú tampoco quieres que me vaya. No. No quiero que te vayas. ¿Sabes, Joe? Ve. Voy a hablar con los hombres. ¿Buscas al señor Roddock, Steve? No, vengo a verla a usted. Pasa. El cocinero me ha dicho que mañana va a comprar provisiones. Sí. Quería que me echara una carta al correo. ¿Y qué? Es que no sé escribir. Nunca me enseñaron. Oh. Usted ha estudiado. ¿Me la querrá escribir? Claro que sí. Es una prueba de confianza que te agradezco. Cuando quieras, con mucho gusto. ¿Para quién es? ¿Para tu novia? Para mi madre. Oh. No sabía que los vaqueros tuvieran madre. Creí que nacían de la silla de montar. Oh, es una broma, Steve. Está bien que te acuerdes de tu madre. ¿Qué habías pensado decirle? Pues quería explicarle dónde estoy y decirle que le mandaré dinero cuando cobre. Mi padre ha muerto. ¿Cuánto lo siento, Steve? Esta es su dirección. Un amigo me la apuntó. Y esto para el sello. ¿No quieres saber lo que dices? Oh, sí, sí, claro. Querida madre, yo la llamo siempre mamá. De acuerdo. Querida mamá, te escribo para que sepas que tengo un trabajo. Mi dirección es el Rancho Roddock, estado de Wyoming. Estoy aprendiendo a ser un cowboy. Me gusta mucho el oeste. Estoy contento, pero te echo de menos. Espero que estés bien. Te adjunto $10 para que te compres lo que más te guste. Tu hijo que te quiere, Steve. ¿Está bien? Sí, pero va a tener que tachar lo de los $10. No los tengo. Yo te los dejo. No, no creo que deba. Y te dejo más si los usas para volver a tu casa. ¿A mi casa? ¿Por qué? Steve, hemos hablado muy pocas veces desde que viniste aquí. Pero eso ha bastado. Eres bueno. Todavía no te han maleado ni endurecido. Esta vida no es para ti. Pero yo estoy muy... Mira a los hombres del barracón. Boldy, Fat Jones, Abe... Nunca tendrán una familia, ni un hogar. Dentro de 10 años serás como ellos. Un don nadie montado a caballo. No, porque yo... Eso es lo que son ellos. Un don nadie montado a caballo. Con los dientes negros, llenos de piojos, los huesos rotos y una hernia. Pero el señor Roddock no es así. Oh, los caballos del señor Roddock. Whitey murió por esos caballos. Alguien morirá ahorcado y el señor Roddock le pondrá la soga por los caballos del señor Roddock. No se puede dejar que lo roben. Vete a casa, antes de que mates por primera vez, o tires de la soga del primer ahorcado y eso empiece a comerte vivo. Dedícate a otra cosa. Búscate una novia que sea decente y cásate con ella. Vive en un sitio donde puedas tener hijos. Un hogar normal. Una vida normal que... Perdona.
veces pienso en mi propia tierra, en mis sueños. Yo. ¿Qué haces aquí, hijo? Estaba hablando con la señorita Joe. ¿Ah, sí? Ha escrito una carta en mi nombre a mi madre. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. Lo estás haciendo bien. Gracias, señor Rodo. Hace días que no me riñes. No me ha dado motivos. Tranquilo, no te encabrites. Pronto llegarán los compradores de la West Park. Siento que se lo quieren. Así los he tomado yo. Ya lo sé. El que mezcla su sudor con el de un caballo se siente más unido a él que a... Buenas noches, señor Rodo. Me caes bien, hijo. Aprendes deprisa. Puede que algún día te nombre mi capataz. Dicho a los hombres, están ensillando. Bien. ¿El grupo que viste? Creo que sí. ¡Hey, Boldy! Cubrid los flancos. Con los ojos bien abiertos. Tenemos que largarnos. Yo no me doy por vencido. Quiero esos caballos. Sí, en efecto, son míos. Yo a Rodo. Tú a los que están a su lado. ¿Listo, eh?
Sí. Señor Roddock, por favor, entréguelo. No le ahorque, por favor, señor Roddock. Vamos, muchacho, vamos. Alguna vez tienes que hacerte hombre. Bajadle y enterradlo. Lo siento por ti, amigo. Eso pasa por ser idiota. Tú trabajas con Roddock. Trabajaba. Aunque los hubiese robado, ¿quién iba a comprarlos llevando su marca? ¿Te interesa escuchar una buena idea? Ahora mismo. Vamos. Nunca pensé que podría llegar. Esta tierra era demasiado ruda para él. ¿Por qué no te vuelves al este? Mañana o el otro, te mandaré un poco de dinero. Vuélvete al este y llévate a tu hijo. Mataré al que traiga el dinero. Quiero hablar contigo. ¿Y la señorita? Salió a caballo. ¿Hace mucho? Sí, señor. Siéntate. Ven, bébete esto. Bébetelo. Te sentirás mejor. Creo que debo irme. Toma. Esto era necesario, muchacho. Esto es otra tierra, distinta de Pensilvania, donde la ley está establecida. Bebe conmigo. Oye, la próxima vez no te parecerá tan horrible. Comprenderás que debe hacerse. Es como castigar a un caballo para que aprenda a comportarse. Recuerdo no una vez falta que estaba ahorcarle. Yo... Estoy intentando explicarte que... He dicho que no hacía falta ahorcarle. Me robó los caballos, ¿no? Disparó contra mí, ¿no? Mató a Whitey, ¿no? ¿Cómo sabe que él lo mató? El que roba caballos matará a cualquiera que intente impedírselo. ¿Cómo lo sabe? No lo sabe. Pudo matarle otra persona. Nunca lo sabrá. Nunca lo sabré. Señor Roddock. Vamos, siéntate. Siéntate, muchacho. Lo siento. Nunca había tomado whisky. Puede que yo sea un ingenuo. Es posible que sí. Pero escúcheme bien. No tenía por qué ahorcarle. Hijo. Hola, Joe. Ven, toma un trago. Le cedo mi vaso. ¿Ha visto usted ahorcar a un hombre? Steve. No te preocupes por él. Se le pasará. Vamos, bebe conmigo. Te digo, Joe, que es la única forma. El miedo hace a los hombres honrados. Con el ahorcamiento de hoy, he levantado una valla de 3 metros de altura alrededor de mi rancho. Ya sé lo que pensáis, ese chico y tú. Que yo soy el ladrón y el asesino. Por favor, Joe. Pero es que no entendéis nada. Primero, no hay ley.
Luego el hombre hace su propia ley. La gente se pensará muy mucho el volver a robarme. Me alegro por ti. Oh, Joe. Hace unas semanas acordamos que, una vez cerrada esa puerta, no pensaríamos en lo que pasa fuera de aquí. ¿Te acuerdas? Sí. Muy bien, entonces vamos. Tómate otro whisky. Yo vuelvo enseguida. ¿A dónde vas? Fuera. ¿A qué? Vuelvo enseguida. ¡No irás a consolar a ese muchacho! Quiero hablar con él un momento. Estás solo y deprimido. ¡Te quiero aquí! ¡Le digo que se quede y se va! ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué harías en mi lugar? Es algo más que la horca. ¡Mucho más! Me ha dicho que se quedará, se quedará. Pero ¿por qué no me lo creo? Que tengo aquí metido que me dice que se irá, se irá. Cuando se tiene una cosa hay que estar convencido de que se tiene. De que no se va a perder nunca. ¿Steve? ¿Steve? Quiero hablar contigo, Steve. Déjeme en paz. Sé lo que te pasa. Ven a la luz, Steve. Quiero verte la cara cuando te hablo. No lo puedo olvidar. Tenía la boca abierta. No debes seguir pensando en ello. ¿Es lo que hace usted? ¿No pensar en ello? De lo contrario, ¿cómo podría seguir aquí? Escúchame, Steve. ¿Crees que no me importa que haya ahorcado a un hombre? He venido a buscarte porque sé lo que estás sufriendo. Fue horrible. No dejes que te endurezca. Que te amargue. Yo, desde la primera noche... Ya lo sé, no esperabas encontrar aquí a una mujer. No me atreví a pensar en usted. El señor Rodo era una especie de dios. Creía que no debía pensar en usted. Él ya no es un dios, ha ahorcado a un hombre. Y ahora sí pienso en usted. Quiero irme de aquí. Quiero hacer algo de mi vida, pero no me iré sin usted. Steve. Eres tan joven. Recuerdo lo que me dijo una vez. Lo que usted había soñado. Un sitio donde vivía una vida normal. Estaría completamente loco si no luchara por ofrecérselo. ¿Se está riendo de mí? No, no, Steve. Le voy a hacer una sola pregunta. Por favor, Steve, no me hagas preguntas. Tengo que irme ya. Joe. Te quiero. ¿Habéis hablado? Sí. ¿Y cómo está? ¿Tranquilo? Sí. Bien. Joe, los caballos ya están domados y los de la Wells Fargo vendrán dentro de un par de días. Les daremos una fiesta. Una fiesta por todo lo alto, con carreras y exhibición de caballos. Estará bien, ¿eh? Oye, Joe, ¿te acuerdas de esa canción griega que me gusta tanto? La, 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 la. Anda, tócala, ¿quieres? ¡En este momento no! ¡En este momento no puedo tocar!
llevan bien, señor Rodo. Deja de exhibirte, los caballos lo han hecho todo. Si estos animales supieran escupir, te escupirían a la cara. Steve, no te preocupes. Joe, por favor, quiero verte esta noche, tengo que hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, Steve. Por favor. ¡Joe! Mira a ver cómo va el cocinero con la comida. Señor Rodo, sería muy triste que los caballos pasaran de moda. Eso no ocurrirá jamás. ¿Qué pasará cuando venga el ferrocarril? Por las ciudades no pasará el ferrocarril. Eso es lo que yo he dicho. ¿Qué harían las grandes ciudades como Nueva York y Chicago sin caballos? Exacto. Joe, por favor, tengo que decirte una cosa. Johnny, vete a la cocina y ve trayendo el resto de las tartas. Sí, señorita. Joe, escúchame. No conozco otra forma de decirlo. Te quiero y quiero casarme contigo. Steve, ni siquiera sabes de dónde procedo, ni lo que fui. Es igual. Yo creo que no. No soy la mujer que te conviene por esposa. Pero, por mucho que hayas hecho, tendrías una razón. Tenía una razón. Que era la solución más fácil. Yo soy hija de la guerra. Steve, cuando tenía 16 años, murió toda mi familia. Vine a Nueva York con muy poco dinero, creyendo que otro país, otra vida... Joe, lo que hayas hecho no me importa. Fue muy duro para mí. No estaba preparada. Si hubiese podido tener fuerza de voluntad, me hubiese puesto a trabajar como otras chicas. No era preciso tocar el piano en un bar. Aproveché mi cara y mi cuerpo. Tocaba el piano para hombres que... Hasta que me conoció Jeremy. Me dio la ocasión de cambiar de vida y la acepté. Después, descubrí que me había enamorado de él. Pero él... Ya sé lo que piensan todos sus hombres. Y se equivocan. Sé lo que esperabas oír. La fiesta está preparada. Steve me estaba ayudando. Di a los hombres que vengan. Así que ahora es Steve. ¿Cómo, Steve? ¿Qué te has creído que es esto? ¿Un burdel? Tampoco me tragué lo de McNulty. ¿McNulty? ¿Qué pasa con McNulty? Le vi salir del pajar contigo y estuvo aquí dentro. Estuvo aquí dentro contigo la noche que volví de Cheyenne. ¡Basta, Jeremy! McNulty no significó nada para mí y Steve tampoco. Y ahora tú. Le habías conocido en Cheyenne, ¿verdad? Lo confesaste la otra noche. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Esta fiesta es mejor que la que dio en Cheyenne, señor Rolo. Más caballos que domar. Cuando se nos acaben las mujeres y el dinero, volveremos.
Quería poner entre ellos la mayor distancia posible. Seguía queriendo a Yocasta, pero no podía quedarme allí, sabiendo que llamaba al señor Roddock. No sabía a dónde me dirigía. Simplemente me alejaba de ellos. ¿Dónde está el señor Roddock? Desde ayer por la noche no ha salido de casa. La señorita Joe ha preguntado por ti. ¡Señor Roddock! ¡Señor Roddock! ¡Señor Roddock! Las yeguas y los potros no están. Las yeguas y los potros los han robado. ¿Dónde los has visto? No los he visto, pero han desaparecido todos del valle. Se los han llevado. Dejaron un potro abandonado con una pata rota. ¿Qué? ¿Han robado los potros y las yeguas? Sí. ¿Viste huellas? Sí. Puede que de 2 o 3 días. Dile a los hombres que ensillen. Solo está aquí Abe. Pues dile a Abe que ensille. No pensaba volver. No quería ver más ahorcados. Pero tuve que venir. No sé por qué. Iba camino del oeste. Te estuve buscando. Me lo ha dicho él. Te busqué para despedirme. Yo también me voy. ¿Te vas? No quiero seguir viviendo aquí. Déjame ir contigo. A Cheyenne, a San Francisco, a donde quieras. Déjame estar contigo hasta que... Bueno... Hasta que cambies de opinión y te cases conmigo. Ahora tengo que acompañar al señor Roddock. No se va a ir solo con él. Pero no te vayas hasta que vuelva. Por favor, Joe. De acuerdo, Steve. Te esperaré. ¿No hay nada que podamos hacer por él? No. Hey, hazlo tú. Bien. Tenemos huellas recientes. Tenías tu razón, Steve. De hace 2 o 3 días. Pero no comprendo por qué se llevaron los potros. Con ellos no se puede ir deprisa. No sabía que fuésemos a hacerles esto. Bueno, pues ya lo sabes. Si llego a saberlo, no le habría acompañado. Cuando el dado ha salido de tu mano, ya no se puede cambiar la suerte. Al parecer tenemos un visitante. Hola, Mac. Hola, Steve. ¿Cómo tú por aquí? Roddock me ha despedido. Y voy a Cheyenne. ¿Cómo está Joe? Sigue allí. Así que ya tienes trabajo. Sí, lo tengo. Este no es el camino de Cheyenne. Mac, dile que yo puedo ir donde quiera. Pues claro, Steve, claro. En cuanto nosotros te dejemos marchar. ¡Quietos! Desármalos, Steve. Hey, quítales los caballos.
McNulty, te voy a ahorcar. Átalos, Steve, de pies y manos. Señor Rodolf, deje que Abe y yo los llevemos a Fuerte Whitney. Obedece. Quieta, guapa, quieta. ¡Has mutilado mis yeguas! ¡Las has dejado sin pezuñas! ¿Qué has hecho? Nadie que se considere un hombre trataría así a un animal. ¿Por qué lo hiciste? Yo te diré por qué, Steve. Si a un caballo se le recortan las pezuñas, ya no puede andar. Es como si a ti te clavaran un cuchillo entre las uñas. Lo hizo para que no escaparan. Así las yeguas no se moverían de aquí. Y los potrillos se quedarían con ellas mientras tuvieran que mamar. Así estos canallas tendrían una buena coartada. Volverían cuando los potros se destetaran. Y contarían con un buen montón de caballos sin marca Roddock. Por eso lo hizo Steve. El señor McNulty tiene grandes ideas. Tiene ideas geniales. Hey, no vamos a necesitar esta soga. Suéltales las ataduras de los pies. Tú también, Steve. Quitadles las botas. No, a mí no. Roddock, el chico no quería hacer eso a las yeguas. Sin explicaciones. No necesito que nadie le suplique por mí. McNulty, ¿cuánto calculas que hay de aquí a Fuerte Whitney? Está muy lejos. Y para los que están acostumbrados a ir a caballo, es un largo camino. Déjate de juego, Roddock. Ahora tendréis ocasión de saber lo que sufren mis caballos. ¿Eh? Steve y yo los llevaremos a Fuerte Whitney. Tú quédate aquí con los animales hasta que podamos llevárnoslos. Steve, ve a traer sus caballos. ¡En marcha! Por compasión, señor Roddock. No podremos resistir mucho tiempo. Cállate, Barjack. Tiramos los dados. El juego es así. ¡Vuelvas a intentar! Desátales las manos.
Os queda mucho camino. Bueno, ya está bien. Átalos a un árbol, pasaremos aquí la noche. Los animales necesitan descansar. Pararemos aquí. Poneos en pie, nos vamos. Levántate, Barjack. Vamos. He dicho que te levantes. Vamos. Tenemos que irnos. Levántate. Levántate. Así está mejor. Pero con eso no conseguirás un caballo. ¿De verdad piensa hacernos caminar hasta allí y entregarnos? Desde luego, hasta allí mismo. No os bastó con robar. Torturasteis a mis caballos. No solo sois unos ladrones, sino hombres crueles. Aquí el único cruel es usted. Señor Rodo, tiene que parar. Súbelo a su caballo. Arriba, nos vamos. Mi padre debió matarle hace 20 años. Esto no es castigo, señor Rodo. Es venganza. No es humano. Oh.
Súbelo a su caballo. ¡Párate! Lance, vamos, hijo. Sube al caballo. ¿No me has oído? Vamos, sube al caballo. Ya está bien. Vosotros dos, largaos. Iros lejos y deprisa. No volváis a acercaros a mí, ni a mis tierras mientras viváis. ¡Fuera! Anda, muchacho, tú vienes conmigo. Aquí está tu hijo, Elio. ¡Lars! ¡Lars! ¡No intervengas más! ¡No hagas muerte! No sabía lo que he hecho. No sé lo que has hecho tú. Y sé que te ha devuelto con vida. Eso me basta. No tengo nada contra ti, Jeremy. Y quiero darte las gracias por traerme a casa a mi hijo. Ellie, una vez te dije que te fueras de aquí. Vete al este y llévate a Lars. Yo no me voy. Debí recordar cómo era de pequeño, cuando yo le subí a su primer caballo. Bien. Si os empeñáis en quedaros, os mandaré una partida de yeguas y potros. Que Lars vaya a buscarlos y... Guárdeselos. ¿Cree que eso va a pagar lo que nos hizo a mí y a mi padre? Sí, mi padre era débil. Y usted es fuerte, pero pudo ayudarle. Bien, ha visto que no soy débil. Que sé arreglármelas. Lo pasaré mal. Trabajaré duro y criaré mis propios caballos. Y ahora fuera. Siento que seas tan duro, muchacho. Lo he aprendido de usted. Pues entonces lo siento por los dos. Steve, mañana a primera hora, vete a buscar a Abe y dile que lleve las yeguas y los potros al rancho de Peterson. Lars los cuidará bien. Su madre se encargará de ello. ¿Sigues pensando en irte? Cuando quieras, Steve. Está bien. Señor Roddock, cuando le dé su recado a Abe, ya no volveré. Puede que eso sea lo mejor. En vez del dinero que me debe, ¿puedo llevarme el carricoche y otro caballo? ¿Para qué quieres el carricoche? Porque Joe se viene conmigo. ¿Te vas a llevar a Yocasta contigo? Sí, señor. ¿Y ella está de acuerdo? Sí, señor. Llévate el carricoche. Jeremy. Supongo que no hay mucho que explicar. No. Hasta un ciego lo vería. Se da uno la vuelta y se lo roban todo. Un caballo, una mujer. A mí nadie me roba. Me voy por mi voluntad. Tengo corazón y cabeza y sé decidir por mí misma. Soy un ser humano, no soy un animal, Jeremy. Ni siquiera soy una yegua, Roddock. Tú entiendes de caballos, pero de seres humanos no tienes ni idea.
Ahora comprendo por qué no te has casado, ni lo has pensado siquiera. Para casarse hay que poner el corazón en la otra persona. ¿Y cómo puedes ponerlo si no confías? Súbelas al coche, Johnny. Es difícil de comprender. Crees que le conoces y no es cierto. Fue dispuesto a ahorcar y no ahorcó a nadie. Dijo que le llevaríamos al sheriff con los pies descalzos. Pero cuando el muchacho se empeñó en seguir, él le suplicó que se parase. Y luego suelta a los otros dos y regala un montón de caballos al hijo de Peterson. Y cuando volvíamos y le dije que en mi opinión había hecho bien, se revolvió contra mí como si me odiase. Lo voy a dejar todo, me dijo. Estoy harto de cazar hombres y matarlos. Venderé el rancho. Es muy difícil comprender a Jeremy Roddock. Oh. Se te olvidó una cosa. No. No los quiero. Sí. Llévatelos. Suerte. ¿Dónde vas? Puede que yo no sepa escribir cartas, pero entiendo un poco de mujeres. ¿Qué pasa, Joe? ¿Qué ocurre? Jeremy, quiero quedarme. Ajá, no. Ibas en buena dirección. Debes irte con Steve. Nunca quise dejarte. Se lo he dicho a Steve. Le he dicho que te quiero. Steve, voy a necesitar el carricoche. Es un buen cambio. Siempre te gustó mi caballo. Aliméntalo bien. Adiós, Joe. Adiós, Steve. Adiós, señor Rodo. Adiós, hijo. Manda noticias de vez en cuando, ¿eh? No te preocupes. A nadie se le parte el corazón por el primer amor. Solo por el último. Joe, te lo voy a preguntar ahora. Al aire libre. Ante Alex y Chloe. ¿Te quieres casar conmigo? Yo te contesto ante ellos que sí. No volví a ver al señor Rodo. Y no volví a ver a Jocasta.
pero los dos me acompañaron siempre y le seguí queriendo toda mi vida. But it's too late now, cause I'm drowning. Got two faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning. Like a cop in a cage, I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like a rain never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head. I just can't, I just fucking can't. I've been living inside of you, but I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see me, 'cause I've been living inside of you, but I guess it's time I set me free. There's nothing that you can do. I know you can see. Baby, what you working like this? You be fine, trust me, just in time we get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, ain't nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. They were the new Jesus up. There's no fucking happen that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust, yeah. God damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said? Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiot. There's nothing that you can do.